consejo Shahum Paktum y de los guías espirituales mayas, traducidos se les podría decir sacerdotes mayas, pero en Cachiquel los conocemos y les decimos Ajtija. En nombre de ellos, del pueblo de Paktum, le damos la más cordial bienvenida a este lugar sagrado que nos reúne acá en momentos especiales para darle gracias a Dios, porque solo es un Dios el que existe y que maneja la energía positiva y negativa de este universo. Por lo tanto, en nombre de todos ellos, le doy la más cordial bienvenida a este lugar y quisiera, si fuera posible, tal vez pedirle a nuestra hermana Berta, mientras el fuego sagrado arde ahí, ella nos puede dar una breve explicación en qué consiste y cuál es el elemento principal que rige este día. Dejo a mi hermana. Bienvenido, señor embajador. En nuestro pueblo de Paktum, gracias al Creador Formador que viene a conocer nuestro fuego sagrado que nos dejaron nuestros abuelos, que nos heredaron, y ahorita estamos haciendo una pequeña ceremonia y ahorita le voy a dar una breve explicación. ¿Qué significa todos los colores que se encuentran aquí alrededor? Y como ya empezamos la ceremonia aquí en el centro, aquí en el centro representa el color azul, representa el cielo y los mares, los lagos también, y los colores verde. Vemos aquí todo el pino, toda la madre naturaleza representa verde. Significa toda la madre naturaleza. Y el rojo, las flores rojo y el rojo, las candelas rojas, representa nuestra sangre que está en nuestro cuerpo. Y también la mazorca, también hay un color rojo. Y el color negro representa la oscuridad, la noche. Y también los pelos, los vellos que se encuentran en nuestro cuerpo. Y el color amarillo representa el maíz amarillo, y también donde viene el agua, donde viene la neblina y todo eso. Y representa también en nuestro cuerpo la gordura y las venas que corren en nuestra sangre. Y el color blanco representa el maíz blanco y también los dientes, los ojos. Y los huesos se encuentran en nuestro cuerpo. Por eso los abuelos formaron bien todos los colores. Y también usamos el color de candelas de cebo. Es para directamente para nuestros abuelos que ya fueron en el descanso. En nuestro idioma cachiquel se llama Shepepur. Eso es lo que usamos en la ceremonia. Y muchas gracias.